Aston Martin ya ha evaluado los datos de las evoluciones del DRS y dicen que son efectivas. Cuidadito, que pueden estar a la altura de Red Bull o no. Bienvenidos por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y vamos a analizar las declaraciones de Minecraft. Vamos a, de a ver también las declaraciones de Fernando Alonso, que están siendo tendencia y muy virales sobre. La crítica que ha tenido sobre el periodismo español, te la voy a extender como siempre un poco más para que si no eres de España entiendas bien por dónde van los, de los derroteros, porque es posible que no te, no te enteres bien, pero yo te lo voy a explicar, te voy a enseñar las declaraciones de Alonso, por qué lo dice. Y vamos a ver también, eh, como digo, las declaraciones de, de Minecraft y ver también si Fernando Alonso el efecto DRS se pudo ver o no. Realmente ya te avanzo que en clasificación no se pudo ver porque recuerda que fue una clasificación en mojado. Veremos si en Austria podemos, con las tres zonas de DRS, ver si este efecto es factible, que sea ya propicio de que el Aston Martin se acerque al Red Bull. Yo aún tengo mis dudas. Creo que hasta mitad de temporada, hasta la carrera, más o menos 11, no creo que lo veamos. Pero... Tengo mis dudas. Puede ser que en este Red Bull Ring caiga una victoria 33 de Fernando Alonso. O por otro lado, puede ser que caiga la 101, que es lo más probable, de Red Bull y demás Verstappen. Porque Checo Pérez ya lo han descartado de inicio. Pero bueno, eso lo hemos comentado en vídeos anteriores. Míralo. Un segundo que voy a ver si lo, si lo tengo preparado. Porque son muy interesantes, sobre todo, las declaraciones de, de Fernando Alonso. Vamos a comenzar mirando claramente las declaraciones de, de Minecraft. Porque también, digamos que. ¿Os acordáis que decíamos el checo 2.0, ¿no? Los de la comunidad por maniáticos. Si no eres de la comunidad de por maniáticos, tienes el link en la descripción, de WhatsApp, Telegram, etcétera. Bien, decíamos que había venido el checo 2.0 el que ya no se cortaba el que decía Oye esto no me va bien y es por aquí por donde van los derroteros bien eso está muy bien pero es que Alonso también hay un 2.0 y es a la inversa es decir Alonso ahora es mucho más cauto hace unas carreras cuando estaba muy lejos del Red Bull Alonso decía que no que tenían posibilidades que los iban a alcanzar etcétera y ahora que están a punto de pillarlos que en Canadá vimos ritmos de carrera muy sospechosos iguales que el Red Bull que frenaron a Alonso si no podría haber luchado por la victoria, y ahora es cuando más cautos están siendo. Por eso, este Alonso y este Aston Martin 2.0. Porque vamos a ver las declaraciones de, de de Minecraft que asegura que realmente aún no están por la lucha con Red Bull. Yo mmm, viéndolo de Canadá, me espero que sí, pero veremos porque ellos saben más. Pero lo que está claro es que las evoluciones fueron mejoras, y las mejoras representan recortar distancia a Red Bull, como ha dicho Russell en la rueda de prensa ahora mismo hace nada. Todos los equipos han recortado a Red Bull, así que no sabemos si calificarlo como unas mejoras o una peora de Red Bull en la introducción de las mejoras que metieron en Canadá. Fijaros, porque Mike Crack dice: Hemos visto que las últimas mejoras parecen funcionar. Mejoramos en curva de alta velocidad, aunque no había muchas en Canadá, y estamos deseando ver eso porque aquí tendremos la fuerza real de Red Bull y veremos mejor dónde estamos. Es decir,. Eh, ya sabéis que el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring son curvas de alta velocidad, y eso precisamente no es lo que mejor se le ha dado al equipo Aston Martin durante esta temporada. Para que os hagáis una idea, es un circuito muy parecido a Barcelona, donde no tenían las mejoras de Canadá, y por eso Mike Crack tiene muchas ganas de llegar allí, porque en Barcelona el rendimiento fue muy escaso. Entonces veremos si el, si, si el coche puede rendir a la altura de Red Bull, primero algo que yo lo dudo, creo que la victoria 101 de Max Verstappen está ahí en el Red Bull Ring. Pero veremos si es suficiente para estar por encima de Lewis Hamilton, que parece que está por encima de George Russell y de los Ferrari, que ya sabéis que con el filming day han hecho ese truquito para las mejoras que van a introducir, probarlas en un fin de semana al sprint. Dice, "Recogimos en los libres 2 todos los datos que queríamos y estamos muy contentos con esos datos", dijo Tom McCullough. Eh, buscamos una carga aerodinámica más eficiente que no lastre la velocidad en las rectas. Además, con un discreto sí, deja entrever que las piezas del nuevo Aston Martin influyen mmm, directamente en el efecto de RS. Y aquí me paro porque esta es la clave. Es decir, el efecto de RS es lo que le ha dado la auténtica ventaja al equipo Red Bull durante todo este principio de temporada. Si realmente han conseguido emularlo con el nuevo suelo y el efecto y la aleta de tiburón, recordar... Es posible que tenga un rendimiento aerodinámico similar al Red Bull sin perder la eficiencia aerodinámica. Serían noticias espectacularmente buenas para la emoción del Mundial, para no irnos al parón de verano sin emoción ninguna. Dice así que la capacidad de adelantamiento de la MR23 o su velocidad en clasificación pueden verse reforzadas, sobre todo en clasificación. Cuidado. Dice, ha sido un área de trabajo para nosotros tratar de mejorar la eficiencia del DRS. Si ya se ven los efectos, dice sí contundentemente. Y nos vamos rápido a las declaraciones. Que se esté viendo perfecto de Fernando Alonso, porque Fernando Alonso lo tiene claro. Tiene que ir de tapado en este Gran Premio de Austria y veremos qué pasa de Silverstone en adelante con ese cambio de normativa de neumáticos, que nadie está hablando de ello, pero es lo más importante de la temporada. Recordar que en 2013 decidió un Mundial y no fue muy favorecido Fernando Alonso en ese entonces. Dice, mañana en los libres veremos cómo va el coche, si podemos ser competitivos. Dice, tuvimos diferentes sensaciones en Barcelona y Canadá. Claro, en Canadá tenían las mejoras y en Barcelona ya sabéis que es más parecido al Red Bull Ring, pero sin las mejoras con las que han contado en Canadá. Que Minecraft ya dice que también funcionan en curva de, de media y alta velocidad. Dice, el fin de semana en Canadá fue muy corto. No pudimos probar todo lo que nos gustaría. Y es cierto. Dice, trataremos de exprimir más el paquete de mejoras. Dice, intentaremos recortar la distancia con los Red Bull. Dice, cuando empecemos en Bahrein no esperábamos estar en la batalla con Mercedes y Ferrari. Dice, somos buenos amigos dentro y fuera de la pista. Dice, por desgracia, el nivel del Periodismo en España es muy bajo y por eso muchas veces eh, de, eh, de, descartamos estar allí. Y lo dice precisamente por esto, ¿no? Porque Pipi Estrada dijo que, aquí lo veis la imagen, que Fernando Alonso estaba enamorado, que estaban picados por Melisa Jiménez y que ese era el problema de ambos pilotos que tenían una relación eh, con Melisa Jiménez y que ambos estaban luchando por ellas. Vamos. Una auténtica salsa, rasa, salsa rosa que comentamos aquí en Sport Maniático muy por encima, porque sí que es verdad que estaba siendo muy viralizado en las redes sociales, pero ya vemos cómo a día de hoy Fernando Alonso intenta evitar a la prensa española. Y es que la prensa española, a día de hoy, excepto el confidencial, solo se centran en cotilleos, en marujeos. Aquí sí que investigan las causas de todo, pero para decir que Sergio Pérez tiene un problema, ahí no investigan nada. Entonces estamos ante una situación complicada en cuanto a términos de prensa española se refiere oficial que destacan más fijaros esto es 20 minutos que es un periódico para los que no sabéis de españa muy importante y destacan más este tipo de noticias que no noticias más eh, digamos, mmm, contratar ingenieros para que te hagan estudios para ver qué le pasa a Checo Pérez o el rendimiento entre Stroll y Alonso, por ejemplo, porque es tan diferente, ¿no? Pues eso no existe a día de hoy. La prensa española está en una situación complicada. Realmente a mí me parece muy triste. Me alegro mucho de lo del confidencial porque realmente es algo que representa un avance a la prensa española porque fue un artículo de investigación bastante importante respecto al rendimiento de Red Bull sacando datos que ni nosotros habíamos sacado y mira que nosotros hemos investigado mucho. Me gustaría que me dijeras, ¿qué opinas de estas, Tom Martin? ¿Crees que realmente puede plantar cara a Red Bull?